las tareas primordiales del Instituto Cultural de León es ofrecer una infraestructura cultural de calidad que permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura a todos los leoneses. Con este objetivo, desde la anterior administración, el Instituto Cultural de León se ha dado a la tarea de realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y los espacios culturales y bienes que conforman su patrimonio, para ponerlo a disposición de la ciudadanía. En este ambicioso proyecto de infraestructura, solamente en obra pública, el Instituto Cultural de León lleva invertidos poco más de 39 millones de pesos en los últimos 5 años. Estas son las obras y las inversiones y proyectos realizados del 2009 al 2014 por el Instituto Cultural de León. Museo de las Identidades Leonesas, un edificio al que se le invirtieron 10.2 millones de pesos en equipamiento y 7.2 millones extras para adecuaciones de obra y proyectos. En total, este prioritario de cultura e identidad se invirtieron 17.4 millones de pesos. Museo Casa Luis Long y Escuela de Música de León. En este emblemático inmueble se invirtieron 4.4 millones de pesos en adecuaciones, obras y proyectos en una primera etapa y 3.3 millones extras en su segunda etapa. Además, se invirtieron 3.1 millones de pesos en el Museo de la Torre Luis Long y 3.3 millones adicionales para su equipamiento. Casa de la Cultura Diego Rivera. En este recinto se invirtieron 750 mil pesos en la remodelación de la fachada. Acceso Universal Teatro Doblado. En este caso, la gestión para la adquisición del terreno, la remodelación del estacionamiento, salida de emergencia y elevador para acercar el arte y la cultura a las personas con capacidades diferentes fue de 2.2 millones de pesos. Edificio Juan Nepomuceno Herrera. Con una inversión de 5 millones de pesos, se adecuaron las nuevas instalaciones del Instituto Cultural de León. El trabajo aún no concluye. El reto para el Instituto Cultural de León es el de dotar a la infraestructura cultural rescatada y a la creada de mecanismos ágiles de operación y gestión en todos aquellos espacios donde se llevan a cabo actividades artísticas y culturales. Nuestra ciudad cuenta con una excepcional riqueza de patrimonio cultural, material e inmaterial, que no solo se expresa en la identidad de los leoneses, sino que se presenta como un motor para potenciar el desarrollo social y económico de los que las habitan. Nuestra ciudad cuenta con una excepcional riqueza de patrimonio cultural, material e inmaterial, que no solo se expresa en la identidad de los leoneses, sino que se presenta como un motor para potenciar el desarrollo social y económico de los que la habitan.